vamos a ver lo que queda del concesionario. Bueno, la máquina esta que estaba aquí, que estaba nueva, que pondré una foto ahora de cómo estaba antes, la han destrozado también. Una pena. Ahora subiremos allí, que es donde estaban los recambios. Ya es lo que queda de ellos. Este cartel no lo han roto de momento. Esto la otra vez no estaba aquí. Han sacado algunas piezas del almacén. ¡Hala! ¿En serio? Han destrozado toda la vitrina que había aquí. Esto era una sala. Y esto era recepción. Qué pena. Mira cómo han dejado todos los cristales rotos. Se habrán estampado la mesa ahí. Por esto, por lo que no compartimos las ubicaciones. Y esto era como un despacho. Que había aquí una mesita y demás. Y ahí está la mesita. De este sí que me acuerdo que estaba. Pero vamos, que lo han destrozado también. Bueno, vamos para arriba a ver qué tal han dejado lo de arriba. Porque no lo he dicho, pero hace 3 meses que vine aquí. 2 meses, perdón. Que vine aquí. Mira, yo no sé la gracia que le ven a tirar un escritorio por las escaleras. Eso lo vienen a destrozar, tío, parece. Esto es lo que queda de las oficinas. Los carteles siguen estando. Toda la documentación que sigue allí. Ya han bajado un poco aquí abajo. Bueno, vamos a lo más esperado, a la parte de arriba del almacén. A ver qué queda del almacén. Aunque viéndolo de abajo ya me temo que hayan destrozado correas. Mira, eso lo han tirado. Siguen habiendo muchos recambios, pero se nota que han desvalijado bastante más. Mira, este está guapo. Antiguo. Esto es lo como de las puertas, ¿no? Sí. Aquí, si no recuerdo mal, había un marcador de Renault Turbo. Ya no está.
El aspiradero este sigue estando. Esto lo han vaciado todo. Esto lo han vaciado. El cubre de una rueda de repuesto en 4x4. Esto no lo había visto otra vez. Aquí lo que queda de un neón. Tenía que estar guapo, ¿no? Ya no quedan posavasos. A los llaveros convertidores de euros a pesetas que encontré otra vez. Todo destrozado. La estantería la han tirado al suelo. Espero que os haya gustado el vídeo, si os ha gustado, suscribiros y darle a like. Hasta el próximo vídeo.